Hola, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo 10 formas de potenciar la imagen personal. No te obsesiones con tus puntos débiles. Quizás hay cosas que no te gustan de vos, por ejemplo, tu nariz o que tenés unos kilos de más. Trata de enfocarte en aquello que sí te gusta y centrarte en eso. Recordá siempre que sos un ser único. Cuida tu aspecto físico. Tu imagen es tu carta de presentación. La imagen corporal, visual que ofreces, refuerza tu seguridad personal y tu confianza. Haz ejercicio, salí a caminar, trotar. El ejercicio es salud. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Definí tu estilo y no sigas modas. Sé fiel a tu estilo y a vos misma. Adopta solo aquellas tendencias que van con tu estilo. Recordá que la moda pasa de moda, pero el estilo jamás. Eliminá a los enemigos de tu imagen. Todo aquello que te haga ver mal, prendas que no sean de tu talla, que se vean mal con tu cuerpo, prendas o accesorios deteriorados que no vayan con tu estilo o personalidad, todos esos son enemigos que tenés que descartar. Cuida los detalles. La higiene personal, el pelo, las uñas, los dientes. Tu aspecto habla por vos. Cuidarte hace que te sientas mejor, que se eleve tu autoestima, te sientas más atractiva. Los detalles son muy importantes. Prendas básicas. Los básicos del guardarropa tienen que formar parte de tu fondo de armario. Son prendas que nos permiten armar un montón de looks. Accesorios y complementos. Son nuestros grandes aliados. Nos permiten ser creativos y jugar a la hora de armar looks. Además, son en muchos casos los protagonistas y le pueden dar un giro completo a un look casual. Van a elevar muchísimo tu imagen. Ser auténtico. Sos un ser único e irrepetible. Podés inspirarte en otras personas, pero no copiarlas todo el tiempo. Actitud. Tu comportamiento, entusiasmo, tu estado de ánimo, tu energía. Tu actitud va a influir siempre en tu imagen personal. Sé fiel a vos mismo. Tu ropa tiene que expresar tu personalidad y tus valores. No intentes ser otra persona. No uses cosas que no te representan. Deja tu marca personal. Usa perfumes que te definan, prendas que te representen. Si te gustó el video, no te olvides de darle un me gusta, de compartirlo y de suscribirte al canal. Y activar la campanita de notificaciones para no perderte en ningún video. Nos vemos la próxima. ¡Chao!